Hello and welcome. I'm Tino and today I have a request how to install the Pope playing as Italy. You can have a dictatorship being the Pope. And we are going to do that copying and uh, doing a copy from my Spanish channel and let's start. Let's unpause pause. La primera es a todas las de Okay, the first uh, step is to withdraw all the troops from Ethiopia. Move them to Italy. And then take this decision. Luego tomamos la decisión que nos va a aparecer. And then it will appear this decision down Retirarse de Etiopía. Y elegimos. And it will open this event. And you must choose the second decision. La segunda opción está Failure porque si no vamos a ir por el camino común. if you choose the first decision, you will go for the communist path. so after taking the decision, i think that it will, this message will appear and take the second option. Automaticamente se va a completar este foco. so this focus will appear. and it's not required to fire these two focus. you should go directly for. focos sino vamos por esto for this one directamente que es reinstalar el consejo reinstall the fascist council fascista para debilitar al duche y vamos por el segundo foco de la línea incarcerantech this second focus Concelar a Mussolini y ahora vamos a tener que uh, incarcerate I don't know Mussolini in prison Mussolini y por este foco que es instalar la monarquía pero para install the monarchy but for that vamos a necesitar suficiente apoyo en el partido político de los no alineados que es la And we are going to need support for the non aligned so we are going to make some steps before being able to pick this focus that is increasing the non aligned support. Brote la monarquía y para eso vamos a necesitar a este muchacho que And for that we are going to need this guy está acá que es soporte a los aline que es a los no alineados and it will give support to the non o sea, no tiene... and this is the faction that represents the non-aligned 8% necesita... and you need Vamos a a we need to reach 20% to fire the focus, so we are going to increase the non-aligned Este personaje nos va a dar puntos ahí, pero también vamos a hacer supresión de los democráticos y de los comunistas para ayudar. Y mientras esperamos, but we are going to also, in the decisions, you have options to suppress the democrats and the communists, so you will increase by effect the non-aligned. Vamos, por ejemplo, vamos a seguir con el árbol civil, and we are going to continue in the meanwhile with the civil focus y vamos a suprimir a las democráticas Ah, we are going to suppress the democrats. No podemos suprimir a los fascistas que son la mayoría, pero vamos a suprimir a los democráticos y algunos de ellos irán a nuestro partido. And some of the democrats are going to be going to the non-aligned, not all to the fascist and communist independiente. Y conseguimos los 25 que necesitamos. Once you reach the 25 that you need. En, la, en el partido de los monarquistas, así que vamos por el foco monarquía de Italia. Y ahora necesitamos. And we go for the focus monarchy, something that I already show. Ir por promover al rey. promote the king. Pero todavía no cumplimos las condiciones. But we need to meet the requirements. Necesitamos más apoyo, 50%. And for this focus, we need 50% of non-aligned support independientes de los monarquistas, así que por ahora vamos a ir por la parte industrial que tiene. And in the meanwhile we go for the industrial path. Algunos beneficios bastante importantes. And you are going to be getting some really nice benefits. Y ya no somos fascistas, ahora somos no alineados, por lo tanto vamos a poder suprimir a los fascistas. And right now we are non-aligned, so we are going to be able to suppress the fascists, and that way you are going to get support for non aligned faster. mucho poder directamente a los no Vamos a suprimir a todos, and we are going to keep suppressing all, so we give more power to the non-aligned. Anti-democraticos, anti-fascistas. Vamos por los anti-fascistas. Muy bien, prohibía a los comunistas y también marcha antidemocrática. Bueno, no sé qué And I also banned the communists. Pero, por si no quedó claro, primero monarquía de Italia. Ok, uh, a quick review. First, Italian monarchy. Después, promover al rey. Then, promote the king. Y después, que es el que estamos haciendo ahora, este que está acá, que es buscar el apoyo del Papa. And then seek the support of the Pope when you reach the, the, the non support, 50% I think para conseguir este van a, y este van a necesitar apoyo 25% de los no alineados así que ponen el ministro ese que les indica al principio que va a ir de a poquito dándole puntos de no alineado y con las decisiones Van a necesitar suprimir a los demócratas comunistas y cuando puedan. Abdicación. And for that you use the minister that gives you non-aligned support and take all the decisions that suppress everything but except non-aligned. Y seguimos bajando por el foco. Agents of the Church, agent. And we get the focus agents of the Church. Desde la Iglesia, abajo del, del Papa. Y van a ver dentro de las decisiones ahora que le aparece abdicación de Vito. And now some decisions, new decisions appear and we choose, as it seems. Vittorio Emanuele III le dan ahí. And we choose abdication of Emanuele Vittorio. Tom. And then you are going to see this special button that is only for Italy. Click there. Lo presionan y ahora toman esta decisión. And now you take this decision. Que se llama. Expand the, Treaty. the Latron Treaty. Expand the Latin, Latin Treaty, something like that. Expand the Lat Latin Treaty, no sé. Bueno, la cosa es que eso es lo que va a hacer es mover el indicador de arriba hacia. And that will start moving the indicator, the, 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 this, this status up here, al lado del Papa. To the side of y the seguimos pope. por el tercero que es Strengthen the Papacy. Y Strengthen the Papacy. Será el papado. The y vuelven a presionar este botón que está acá, que solamente aparece para Italia. Y van por las reformas litúrgicas. Reformas litúrgicas. Y finalmente con el poder del papa supera And then with the pope, al del monarca el the pope has more power than the monarch por lo pide al papa the people ask for the pope and this message will appear así que el papa tendrá and you Vamos give a the, the people the pope y finalmente daremos papa habemos papa que es now el... habemos papa Pio 11 que es este que está acá. P11. Bueno, será nuestro Papa Guerrero. ¿Por qué digo Papa Guerrero? Porque se abrió un árbol secreto acá. And this will open a new secret path that is hidden. All the new DLC have a secret path. Abajo del Papa que tiene armas como. And the Italian is this one. And the Pope has some special weapons, como las like alas águilas, hand. no, alas doradas que Um, Wings, de uh, más post. alcance a los bombarderos. I'm iterating through, through all the bonuses. You should pause, but they give you super nice bonus. Tiene un, la mano de Dios, el puño de Dios, que es un super cañón que va sobre ferrocarriles. Y algunas locuras se han vuelto medio loquitos. Acá los, los muchachos de, de Paradox pero vamos a investigarlas les da un montón de beneficios el fanatismo religioso y vamos a analizarlo un poquito en la campaña con el Okay, I click all the, the decisions the, the focuses there so you can check them and see if you like Papa, them para tomar Europa. Bueno, si te gustó ya That's all and okay. Thanks for watching. Hope you find this useful and see you on the next one. Have a great day.